chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de, bueno, unas noticias que vamos a dar de todo lo que pues, se viene estos meses. Bueno, dirán, ¿dónde estás? Vamos a pasar a donde siempre grabamos. Bueno chicos, ya estamos donde siempre grabamos, así que bueno, vamos a ver un poco de las noticias que se vienen en el canal. Ay, 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 lo que se viene. Bueno, si me ven con la misma ropa en otros videos es porque pues tuve que grabar unos tres videitos, creo. Primero va a ser uno, bueno, ahorita vamos a pasar a todo eso. Pero bueno, lo principal, ya se nos va la pantalla verde. Vamos a conseguir, pues, otro fondo para que se vea mejor. Porque la verdad es que, a lo mejor con mejor iluminación podría dar el efecto que quiero. Pero no me gusta la verdad cómo se ve a veces, entonces se ve muy vacío. ¿A qué es lo que me refiero? Básicamente a esto. No, no me agrada. Se movió muy rápido. No, entonces vamos a pasar con otro color. Entonces, o con otro tipo de tela, o con otro movimiento. A lo mejor me cambio un poco mi setup de lugar y todo eso. Pero bueno, sí, la verdad es que desde ahorita, hoy es domingo. Hoy iba a subir un video, pero pues la verdad quería darles como esto un poco adelanto de otros videos que. La verdad es que estoy, pero súper adelantado en todos los videos. Ahorita voy a grabar dos más. Uno que es otra plataforma que no es Xbox ni que no es Call of Duty. Que pues la verdad es un tema que quiero tocar. Que básicamente, miren, les voy a proponer algo. En mi canal muchos me dicen que subo puro Call of Duty. ¿Y por qué no subo otras cosas? Básicamente es porque lo único que se ve. Si yo subo un gameplay a lo mejor de Battlefield 4... no va a ser lo mismo si subo un gameplay de Black Ops 2 o Black Ops 3. Entonces por eso es que no varió mucho. Voy a intentar meter otro contenido de otras plataformas. A lo mejor qué tal un Game Boy Advance o un juego de una app o un juego de Play 2. No sé, vamos a estar checando eso. Pero por ejemplo, esta semana se va a venir un gameplay del FIFA 16. Que, oh por Dios, acabo de ver algo. Miren, chéquense esto. Hay modo campaña en FIFA 16. A mí la verdad es que en FIFA 17, la verdad es que a mí me encantaba, me turboastronautaba. Por ejemplo, en la WWE, que tú puedes ser como tu personaje y hacías como tu modo historia y te peleabas así con unos y de repente te metías en problemas así. Entonces esto, uf, qué asombroso va a estar. Quiero subir la campaña para que la vean ustedes. La verdad es que el juego está un poco carita, cuesta 1800, 1900 por apartarlo. Solo te dan creo que 5 días antes. Entonces voy a checar si podemos hacer un poco de negocios, porque la verdad es que se ve muy pero muy bueno. Y voy a subir, como les digo, una partidaza. Una pero partidaza. Les voy a subir una partidaza de un equipo super top que me encontré jugando al FIFA 16. Y la verdad es que no a muchos les gusta el FIFA, pero por ejemplo antes que tenía 100, 200 suscriptores, subía una serie que se llamaba Top 3 de los goles de la Top 3 de los goles de la semana. Y la verdad es que tenía mucho apoyo, que muchos querían salir. Y por ejemplo, si en ese entonces éramos 200, 100 y tantos, y me mandaban 2-3 clips que ponía. Imagínense ahora que somos 1200, 1300. ¿Qué te pongo ya? 2000. Entonces va a haber más ahí. Pero si veo que tiene mucho apoyo el video de FIFA 16, que obviamente lo voy a editar como solo yo sé. Lo malo es que no estaba grabando pues, la cámara, porque pues estábamos ahí jugando una partidilla. Me la encontré y empecé a grabar. Pero sí, si veo mucho apoyo va a regresar a lo mejor esta serie. Voy a intentar subir más contenido, como les digo, variado. Y bueno, las cosas que se vienen es que se vienen cosas hiperpresionantes. De hecho voy a ir a un evento super top de aquí, de donde yo vivo. La verdad es que de youtubers solo voy yo. Esperemos ganar algo.
ya se los compartiré después, porque eso es de los próximos videos que se vienen. Como les digo, estoy adelantando videos, pero como si no hubieran mañana, puede que regrese Ark con Fernando. De repente como que ya me puso otra vez las ganas de jugar Ark. Y como les digo, ya encontré como una manera de poder, bueno, eso no lo han visto, pero ya encontré una manera de poder grabar las voces del Xbox, así como lo hacíamos en el 360, que pues yo ahí hablaba y así. Entonces, para que se vuelva más dinámico esto. Pero sí, las cosas que se vienen super top. La verdad es que estoy teniendo bastante apoyo en el canal. Gracias a todos, la verdad. La verdad es que sin ustedes no sería nada este canal. Pues muchas gracias. Van a aparecer aquí los comentarios de mis subs. Así que sí. Y por cierto, le quería mandar una felicitación a Chori, que hoy fue su cumpleaños, hoy domingo. Entonces, pues si subo este video el domingo, pues muchas felicidades y saludos a todas aquellas que me ven. Pero bueno, espero les haya gustado. Like, suscríbete. Yo soy Luis Carlos, desde aquí te mando un saludo.